Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo. Y bueno, esta tiene que ver con el español Fernando Alonso, porque Fernando Alonso llega mentalizado para su debut en el Dakar. Como sabemos, Fernando Alonso cree que las tres primeras etapas de esta edición 2020 del Rally Dakar, que comenzará mañana, serán claves para su evolución. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, terminaron las pruebas con toda la preparación completada, no solo Fernando Alonso, sino que Toyota y el resto de los equipos ya están en Arabia Saudita para disputar una nueva versión del Rally Dakar. Las verificaciones técnicas ya fueron completadas y esta tarde se ha celebrado la rueda de previa al inicio de la prueba más dura del planeta. Alonso sabe que de que su participación será importante, que en las primeras etapas se puede tomar la confianza suficiente para afrontar su debut en el Rally Dakar con la confianza necesaria, y ya ha definido que cada momento va a ser clave para su participación. Desde luego el reto es mayúsculo, pero hay buenas sensaciones y su máxima prioridad va a ser de aprender y completar el rally. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.